Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema curioso que probablemente no se les haya pasado por la mente mientras disfrutaban de un delicioso higo, los misteriosos gusanos que a veces se encuentran dentro de esta fruta. Pero antes de que se asusten y decidan excluir los higos de su dieta, déjenme contarles toda la historia. Prometo que, al final, verán los higos con una nueva perspectiva, tal vez incluso más interesante que antes. El higo, conocido también como higuera o ficus carica, es mucho más que una simple fruta. Es una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo. Imaginemos por un momento, la humanidad ha estado disfrutando de los higos desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que existieran los microscopios o internet. Este fruto se menciona tanto en la Biblia como en el Corán, lo que indica su gran importancia histórica y cultural. No es de extrañar que el higo haya sobrevivido milenios en nuestra dieta, siendo uno de los alimentos favoritos de diversas civilizaciones. Lo que hace a los higos realmente fascinantes es su estructura interna. El fruto del higo es, de hecho, una inflorescencia invertida, lo que significa que las flores crecen dentro del fruto en lugar de hacia afuera, como en la mayoría de las plantas. Este peculiar diseño requiere un proceso de polinización igualmente peculiar, llevado a cabo por pequeñas avispas negras, conocidas como blastófagas. Estas avispas no solo juegan un papel crucial en la vida del higo, sino que también dependen de él para su propia supervivencia. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Durante su ciclo de vida, las avispas blastófagas entran en el higo en busca de un lugar para depositar sus huevos. Al hacerlo, transportan polen de un higo a otro, asegurando así la polinización. Pero eso no es todo lo que llevan consigo. En el proceso, también pueden introducir pequeños nematodos, unos gusanos parásitos que habitan dentro del higo. Sé que suena un poco desagradable, pero antes de que rechacen la idea de volver a comer higos, escuchen esto. Estos nematodos son completamente inofensivos para los seres humanos. Solo se alimentan de la pulpa del higo y no representan ningún peligro para nosotros. Ahora entiendo que la idea de comer un higo con gusanos no suene muy apetecible, pero aquí viene la sorpresa. Muchas personas han disfrutado de los higos durante miles de años sin saber nada de estos pequeños invitados, y lo han hecho sin ningún problema. De hecho, al consumir un higo, es posible que también estén ingiriendo una pequeña cantidad de proteína adicional en forma de estos nematodos. Es casi como obtener un higo con un extra de proteína gratis. Pero si la idea de comer un higo con carne aún les causa inquietud, tengo un consejo para ustedes. Acompañen sus higos con una copa de buen vino, un Nuevo Mundo Extra Brut o un Pinot Grigio Aidanil son opciones perfectas. No solo realzarán el sabor del higo, sino que también les ayudarán a olvidarse de cualquier preocupación sobre los gusanos. ¡Salud por eso! Finalmente, quiero recordarles algo importante. A veces, saber demasiado puede añadir una dosis extra de drama innecesario a nuestras vidas. Los higos han sido parte de la dieta humana durante milenios, mucho antes de que alguien supiera de la existencia de estos gusanos. Y, aún así, seguimos aquí, disfrutando de su dulzura. Así que, en lugar de preocuparnos, sigamos disfrutando de la vida y de los sabores maravillosos que nos ofrece. Después de todo, la naturaleza siempre tiene formas sorprendentes de funcionar, y los higos no son la excepción. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña lección sobre la vida secreta de los higos. No olviden seguirme para más historias interesantes y curiosidades que nos hacen ver el mundo con otros ojos. Thank you.
No olviden suscribirse a nuestro canal. Si les ha parecido interesante, apoyen este video con un like y su comentario. ¿En qué otras frutas u hortalizas creen que se pueden encontrar diferentes gusanos? Por ahora, eso es todo. Hasta luego.